Migrantes guatemaltecos impusieron un nuevo récord en el envío de remesas al país, lo cual se logró en agosto. Se convirtió en el mes con más ingresos en la historia de Guatemala, 15 mil millones de quetzales, imagínese usted esto. De acuerdo con la publicación sobre ingresos de remesas del Banco de Guatemala, durante agosto se recibieron 1.020 millones de dólares, que equivale a más de 15.623 millones de quetzales, una cifra que no se había registrado en años y meses anteriores. Otro dato interesante es que el acumulado en concepto de ingresos de remesas en 8 meses hasta el momento es de 14.110.9 millones de dólares para este año. Por lo que para el 2024 el Banguat estima un ingreso total de 21.700 millones de dólares. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones en el 2022 señalaba que en Guatemala más de 6.5 millones de personas dependen del envío de remesas, la mayoría de Estados Unidos. Al cierre del 2021 se registraron 15.295 millones de dólares recibidos por familias guatemaltecas, mientras que para el cierre de 2022 se posicionó una cifra récord de 18.040 millones de dólares. Para 2023 el ingreso de divisas por remesas alcanzó 19.804 millones de dólares. Vamos con otro informativo aquí, otros datos en la pantalla. El informe del Banco de Guatemala ha revelado que de enero 2022 se registraron 1.180 millones de dólares para el 2023, en el mismo mes que se ubicó con 206 millones. Mientras que en febrero existió una diferencia de 118 millones de dólares. Marzo se reportó una diferencia de 172 millones y abril 35 millones. Según el banco, mayo aumentó 219 millones de dólares en comparación con el 22. En el caso de junio tuvo una diferencia de 195 millones de dólares. Asimismo, julio reportó un incremento de 272 millones y agosto con la diferencia de 130 millones de dólares. Finalizamos septiembre, quien tuvo una diferencia de 102 millones de dólares al alza.